De pronto nos va a tocar hacer una maroma aquí porque hay una ola de calor. Darío y yo estamos en el mismo lugar en Barcelona y con la ola de calor el internet está súper intermitente. Pues esto no es problema pues solo de los países tercermundistas, esto es problema global general. Entonces, si por alguna razón no nos puedes oír, nos haces señales con la mano y nos pasamos para Wi-Fi y lo hacemos así, pero aprovecho pues entonces, Hernán, para darte un saludo. Muy especial. Creo que la última vez que nos vimos fue como en el 2014, que tuvimos una breve reunión en el Mandarin en Miami. Fue la única vez que tuvimos una reunión frente a frente, pero quisiera empezar por ahí, pues la historia de la conexión, pues porque Hernán y yo nos conocemos y obviamente pues si nosotros somos muy habladores, nos extendemos bastante, pero tú me vas diciendo, oiga, ya está muy largo. Porque a nosotros nos gusta que este podcast sea largo para que la gente pueda compartir todo ese conocimiento, todas esas experiencias y porque se ha vuelto, digamos que un podcast relativamente importante pues en Latinoamérica con una gran base de seguidores y yo creo que todo el mundo, pues sobre todo pues tú que llevas tantos años trabajando con emprendedores, pues todo el mundo quiere ver qué está haciendo nuevo la gente, pero pues comencemos pues que por contar la historia de Hernán Casa y obviamente pues luego sí. Pues hacemos pues lo tradicional donde Hernán nos cuenta un poquito pues de sus orígenes, fundador de Mercado Libre. Yo creo pues que es una de las estrellas más importantes. Vamos para el episodio que número 49, Darío. Y Sí, cada vez correcto. que cada vez va mejorando el nivel pues de personajes invitados, pues El nivel de recientemente, hoy, el nivel de hoy, sí. pues es una leyenda. Sí, Hernán es una leyenda. es una leyenda. Hace que 3 episodios Pedro Faría nos dijo, no, es que Hernán Casá y tal cosa, y nosotros, como no lo invitamos, entonces empecé a a buscar en mis emails ahí. Pero bueno, arranquemos con la historia de por qué nos conocimos, que me parece como interesante, pues para conectar todos los puntos. Hernán, tú empezaste Casec Ventures en el 2011, ¿correcto? Así es, en el 2011, junto con Nicolás Secassi, empezamos Casec Ventures. Y solo para que sepan, estamos hablando pues quizás con el fondo, para mí es el fondo más importante de toda Latinoamérica. Y yo creo que no hay un emprendedor de Latinoamérica que no hubiese oído mencionar Casec Ventures. Entonces, si no lo tienen bajo el radar, es muy buena oportunidad que conozcan con qué se están fondeando y quiénes son los que están verdaderamente ayudando a las startups en Latinoamérica a crecer y pues salir adelante. Entonces, nos conocimos porque yo había acabado de levantar una ronda para Tareas Plus. Tareas Plus en aquel entonces era como un Khan Academy. Y tú me escribiste un email. Me dijeron, ¿cómo van en Fondeo? ¿Qué está pasando? Y digamos que ahí se produjo como el primer enganche. Yo creo que la gente sospechaba, en ese entonces recién se había fondeado Open English. Los de Open English pues son la única compañía de internet que realmente se ha apalancado en medios de televisión para tener una acquisition pues el más grande y el más interesante de todo el mundo. Entonces yo creo que por eso pues logramos capturar o ponernos en el radar, pero pues tuvimos unas conversaciones y yo batallé mucho con esa compañía tratando de hacerla crecer, pero creo que me pasó un fenómeno muy, 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 muy parecido a la historia que tú contabas al principio cuando tú estabas pues comenzando Mercado Libre, que me lo oía sobre uno de los decks que tú decías que una de las cosas donde más te gastabas tiempo era contándole a los inversionistas pues de Estados Unidos y de todas partes del mundo. Hombre, es que en Bolivia hay lavadoras, en Argentina hay secadoras, también tenemos microondas y a mí me dio mucha risa esa historia que contaste en alguno de esos podcasts porque era algo que a mí también me tocó hacer en mi startup. Cuando yo me fui y dije que no, es que somos un portal para habla hispana, una de las cosas, si me acuerdo, el inversionista Jason Calacanis me dice, pero ¿cómo así? Es que en Bolivia también se habla en español y en Argentina no se habla argentino y en Colombia no se habla colombiano. Entonces era un trabajo de evangelización, una cosa bastante compleja, pero ya yo no voy a hablar más porque el invitado eres tú y entonces pues sí quisiera comenzar con la historia tradicional, con los cuentos, pues Hernán, fundador de Mercado Libre, ahora GP en Casec Ventures, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese inicio, que es una historia súper interesantísima y que todos quisiéramos aprender y saber un poco más de ella? Bueno, sí, cómo no, voy a tratar de resumir más o menos casi ya 25 años en unos pocos minutos.
y después vamos profundizando donde a ustedes les parezca que va a ser más interesante para la audiencia, para el programa que están armando. Y aprovecho para, bueno, agradecerles la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Coincido 100% con ustedes que hace falta generar estos, de alguna manera, rincones donde buen contenido, no lo digo por este en particular, pero por todos los otros, se pone disponible para que la comunidad de emprendedores crezca y se inspire y aprenda. Creo que es algo muy importante. Y así como decías que en nuestros comienzos teníamos que un poco explicarle a los inversores globales dónde quedaba Latinoamérica y por qué creíamos que podía haber un futuro tecnológico ahí, también al principio había que un poco llevar más de la mano a los emprendedores y contarles qué era ser un startup tecnológico, cómo había que relacionarse con un venture capital. Y creo que estas cosas hoy, si bien hay que aprenderlas, se pueden aprender mucho más fácil gracias a muchos podcasts y contenido, a instituciones que están realmente ayudando a que todo quede más nivelado. Nosotros en nuestros comienzos con CASEC, que ahora voy a la historia, pero en nuestros comienzos de CASEC decíamos que el trabajo de handholding que teníamos que hacer nosotros con un emprendedor era muy distinto al que tenía que hacer un fondo del Silicon Valley. Porque en el Silicon Valley cualquier emprendedor ya estaba muy metido en el ambiente de entrepreneurship, de startup, de fondeo, porque tenía amigos, conocidos, primos. Era algo muy natural y nosotros lo teníamos que aprender, ¿no? Alguien nos tenía que explicar qué eran los términos estándar de un term sheet y cómo había que más o menos ir progresando para poder desarrollar una compañía. Y comprar libros para entender cómo se valoraba, qué era la diferencia entre la primera ronda, la segunda, seed round. Todo era un absoluto misterio. Yo cuando llegué a San Francisco en el 2011 me sentía absolutamente despistado y no había suficiente contenido en YouTube y no había Twitter y no existía AngelList, pero es que hoy en día existe toneladas de contenido y todo el mundo es cuasi experto, entonces es mucho más fácil. Sí, no, bueno, y gran parte de esto es por lo que hacen ustedes y otros grupos que han realmente ayudado a que todo se nivele. Pero bueno, volviendo a mi historia, la voy a empezar. Yo soy argentino, nací y crecí en Buenos Aires y me fui a hacer un MBA a Stanford en el año 97. Y creo que el hecho de que haya ido a Stanford y en ese momento fue un poco lo que después terminó generando lo que vino a partir de esa experiencia, porque bueno, justo era cuando Netscape creo que había salido en el 95, 96, y Internet se empezaba a transformar en un producto mucho más popular, y empezaban a surgir las dot-coms y toda la primer onda fuerte de innovación arriba de Internet. Entonces, ir a Stanford justo en ese momento era estar en el ojo de la tormenta, donde todo el mundo estaba pensando cómo revolucionar industrias tradicionales, cómo crear nuevas industrias, y donde la conversación con mis compañeros y con los profesores y con todo era alrededor de eso, ¿no? Muchos estaban empezando compañías, muchos estaban en el directorio de compañías, muchos tenían ganas de unirse a estas compañías nuevas, y en ese proceso me metí, empecé a trabajar en un proyecto de Internet. Obviamente ahí conocí a Marcos Galperín, que era compañero mío de Stanford, y él empezó también a trabajar la idea de Mercado Libre, y por suerte en algún momento dejé mi proyecto y me uní al proyecto este de Marcos, que era de alguna manera inicialmente llevar el modelo de eBay a América Latina, y en ese momento había como tres grandes modelos que eran los más exitosos. Uno era el de Buscadores 1.0, ¿no? Piensen más en Laicos o Altavista. Altavista, exactamente. Portales de agregación. Me acuerdo uno muy famoso, El Sitio en Argentina. Exacto. Entonces estaba un modelo que era ese. El otro modelo era el de Amazon. También Amazon 1.0, ¿no? Que era Amazon vendiendo sus propios libros. Y el modelo de eBay. Y el modelo de los buscadores parecía ser algo un poco más global, donde la ventaja de ser local no parecía tan importante. El modelo de Amazon implicaba mucha inversión, porque hay que invertir en inventario y en logística y en un montón de cosas que, bueno, después Mercado Libre las terminó haciendo, pero que en ese momento parecían muy, muy locas y remotas para una región donde Internet recién estaba empezando. Y el modelo de eBay, que era mucho más de low touch, como dicen, ¿no? Donde casi todo pasaba de manera virtual.
parecía muy interesante. Y había un montón de desafíos, obviamente, cómo van a ser los latinoamericanos para confiar en otro, para comprarle, para venderle. Pero bueno, creíamos que ese modelo podía funcionar. Entonces ese fue el modelo que eligió Marcos. Y bueno, yo me junté al equipo inicial. Éramos él, una persona más y yo. Después esa persona salió y quedamos nosotros dos. Y nos graduamos en mayo del año 99. Y volvimos primero a Argentina y después a toda la región para lanzar Mercado Libre. Y era un momento en el que lanzamos eso de un boom en todo lo que se llamaba Internet. Entonces levantamos una primera ronda seed de Friends and Family y después enseguida hicimos una ronda de fondeo con Chase Capital Partners, que en ese momento era el fondo latinoamericano más renombrado, que estaba invirtiendo justamente en Star Media, por ejemplo, en otras compañías, en Patagon, que estaban yendo bien. Y cerramos esa ronda en octubre del año 99, todavía plena burbuja de Internet. Nosotros íbamos expandiendo el modelo de Mercado Libre en toda la región, ¿no? Desde el día cero queríamos que el negocio fuese regional, porque por un lado sabíamos que estar en un único mercado no era suficiente. Como yo siempre digo, los negocios de tecnología, el ítem más interesante que tiene son las famosas economías de escala, ¿no? Donde servir a unos pocos usuarios o a un montón de usuarios tiene el mismo costo, pero después obviamente el ingreso es proporcional a la cantidad de usuarios que uno tiene. Entonces valía la pena tratar de expandir el tamaño de esa plataforma, porque los costos de expandirla no crecían tanto a medida que uno la expandía, pero el ingreso que podía venir potencialmente de un universo más amplio era muy importante. Entonces fuimos expandiendo el negocio en toda la región y el negocio iba funcionando. ¿Qué quiere decir que funcionaba? Que la gente realmente transaccionaba, ¿no? Había gente que compraba y vendía gracias a esta plataforma que nosotros estábamos creando, pero pasaban dos cosas. Por un lado, no cobrábamos, entonces todo esto era gratuito, y decíamos, bueno, primero vamos a ofrecer esto gratis para generar tráfico, para generar un poco de tracción en la plataforma, y después eventualmente empezaremos a cobrar. Y el otro desafío que teníamos era que no habíamos sido muy innovadores, porque junto con Mercado Libre aparecieron otras 50, 80 startups que están haciendo el mismo modelo de negocios en la región. De remate en Colombia. De remate en Colombia. Por ejemplo. Entonces, claramente había un montón de competencia en un modelo donde existen las network effects, ¿no? Donde si yo tengo muchos compradores, eso hace que todos los vendedores quieran ir ahí. Si hay todos los vendedores ahí, entonces los compradores van ahí y genera esta bola de nieve. Donde finalmente... Sí, Metcalfe's Law, básicamente. Exactamente. Entonces, si uno termina teniendo masa crítica, realmente tiene una ventaja respecto al otro. Es una ventaja exponencial porque, bueno, se empiezan a multiplicar las conexiones entre los compradores y vendedores de su universo más grande. Sí, bueno, por eso lanzamos Mercado Libre, tratando de acelerar un poquito. Luego vino el crash de Internet. Y nosotros, justo cuando viene ese crash en el año 2000, estábamos buscando nuestra segunda ronda formal de financiamiento y en ese momento, bueno, vimos en primera mano que realmente el mundo estaba cambiando, que el capital volvía a ser un bien muy escaso y que había que cuidarlo, que había que buscar hacer un modelo sustentable, rentable. Entonces, con un poco de suerte y mucho de esfuerzo, logramos cerrar esa ronda. Me acuerdo que cuando empezamos a buscar la ronda teníamos un montón de ofertas y a medida que el Nasdaq empezó a caer, esas ofertas empezaron a desaparecer, pero bueno, nos quedó una al final que con mucho esfuerzo y también con un poco de suerte, como dije, logramos cerrarla. Al cerrar esa ronda nos dimos cuenta que las reglas de juego habían cambiado y que había que, sí, seguir apostando al futuro, porque todavía la penetración de Internet en la región en ese momento era muy baja, pero que había que ir construyendo poco a poco un negocio rentable. Y fue así que hicimos un plan de negocio que nos asegurase que nunca más nos íbamos a poner contra la espada y la pared y que íbamos a tener esa situación de que si no levantamos capital nos moríamos. Y para lograr eso, obviamente lo que hicimos fue, teníamos un capital que lo expandimos en su utilización por muchos años para poder ir a lo largo de esos años e ir construyendo el negocio que creíamos que podíamos construir. Y lo cual nos daba un plan de negocio más o menos de unos 5, 6, 7 años, y lo que decíamos internamente era que si durante todo ese tiempo no podíamos construir un negocio rentable, bueno, la verdad que no nos merecíamos más tiempo, ¿no? que,
quería decir que realmente no había una buena oportunidad ahí, pero queríamos tener ese tiempo porque había que esperar, por un lado, que nosotros progresásemos como compañía, como plataforma, como equipo, pero por otro lado también que la región empezase a tener más usuarios en línea. Así que eso fue un cambio muy, muy interesante y en estos días, ¿no?, donde muchas compañías, ahora con la nueva corrección que tuvo el mercado, tuvieron que pasar por ajustes. Nosotros un poco nos reímos de los ajustes que hacen las compañías ahora, que dicen, no, bueno, reduje el 20%, el 30%, el 15%. Nosotros en ese momento redujimos el 80% de los gastos. Wow. Pasamos de 100 a 20, ¿no? Y lo hicimos aparte después de haber levantado un montón de capital. Esa ronda fue de 55 más millones de dólares, más o menos. Y a pesar de haber levantado todo ese capital, dijimos, no, esto hay que cambiar. Hicimos un reset de cuál era el modelo correcto hacia adelante y fue ese el que empezamos a cambiar. Y durante los siguientes años fue muchísimo trabajo en cosas que tal vez desde afuera parecen menos sexy, porque no es que íbamos a ver a Wall Street y a decirles qué bueno lo que estábamos haciendo y levantar un montón de capital o ese tipo de cosas, sino mucho trabajo interno en la plataforma, foco casi absoluto. Hernán, una pregunta, Hernán, sobre todo porque tocaste unas fechas que son muy críticas en nuestra región, que es pues no solo la caída de Nasdaq, sino el default de Argentina. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fueron lo que hiciste tú con Marcos que logró que esa semilla que dejaron pudiera sobrevivir a todo eso? No, y me voy a adelantar de pronto la respuesta. Eso, ¿fue Brasil? Es una pregunta pues desde atrás. Que se ¿fue esa apuesta a Brasil que sirvió? ¿O qué fue lo que sirvió que se protegió Mercado Libre? Y es lo que es ahora. Sí, no, está muy bien la pregunta. Yo creo que sin duda el hecho de haber sido regionales bien desde el comienzo nos ayudó, porque como ustedes bien conocen Latinoamérica, ¿no?, todos nuestros países tienen todo el tiempo problemas, pero no todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando teníamos la mega crisis en Argentina, tal vez en su momento Brasil y México no estaban tan mal, y después cuando, no sé, vino los problemas en Brasil, tal vez alguna otra economía un poco compensaba. Así que por un lado el hecho de haber sido regionales nos ayudó. Después yo creo que muy importante fue que teníamos un viento de cola muy grande, que era el crecimiento de Internet, ¿no? Entonces sí, nosotros no dependíamos tanto de cuánto crecía el PBI de cada país y si había una depresión y caía 7% o había un buen año y subía 3%, sino que realmente dependíamos de qué pasaba con los usuarios de Internet y eso nunca paró de crecer, nunca, nunca. Y nosotros primero iba creciendo la famosa conexión dial-up, y después empezó a crecer con más fuerza banda ancha, y para nosotros banda ancha era como ¡wow! Increíble, porque cuando medíamos las métricas de actividad de los usuarios, cantidad de transacciones por usuario, etcétera, había un océano de diferencias entre quien usaba dial-up y quien usaba broadband, ¿no?, quien usaba banda ancha, porque realmente la capacidad de aprovechar lo que nosotros ofrecíamos con banda ancha era mucho mayor. Y ni hablar cuando luego vino Internet móvil, que eso llevó todo a la estratosfera, porque era realmente algo distinto, donde 24/7 todo el tiempo teníamos una conexión al alcance de nuestras manos, y además aumentó mucho la penetración, ¿no? Porque la penetración venía creciendo, empezó 2%, y después 5%, y 7%, y con el celular móvil hoy, no sé, ¿cuándo estamos? En 80, 90% de penetración, ¿no? Entonces, es que una cosa que siempre me dio curiosidad, Darío, porque yo me acuerdo de esa época, pues, o sea, yo arranqué mi startup, o sea, yo he levantado plata para la misma idea dos veces, tareas gratis 99 y tareas gratis o tareas plus 2012. Y me acuerdo, pues, que el primer puerto de entrada, porque uno no tenía conexiones en San Francisco, era Miami. Pero cuando uno se sentaba, pues, con los que querían invertir en startups, que estaban, pues, todos los nombres que mencionaban, siempre, siempre Argentina era el país sexy del Internet. Y yo creo que el país sexy del Internet simplemente porque Argentina ha sido más práctico en el tema de conexión a Internet. Y entonces, cuando uno tiene una densidad poblacional o el tamaño como lo tiene Argentina, pues que es más grande pues que Colombia en tamaño poblacional, pero le da conexión, entonces es mucho más fácil. La otra cosa, pues, es que a mí me ha parecido, y vos que has vivido en Argentina, Darío, me parece que es más fácil conseguir programadores y sobre todo diseñadores en Argentina que en el mismo Colombia. Entonces, pues, las startups, pues, en Argentina, pues, siempre eran como de un nombre más elevado. Tuvieron que pasar 20 años
para que ya entonces Colombia y México pulsaran a posicionarse? ¿O cuál es el síntoma, o cuál es la verdadera razón por la que un mercado libre nace pues, en Buenos Aires y no nace pues, en el resto, además pues, de los obvios fundadores? Pues hay un elemento adicional donde ustedes dicen, no solo la penetración de Internet, sino que pues, hay una densidad de personas jóvenes que solo se van a comunicar a través de este medio, o cuál es como la radiografía de por qué empiezan y por qué se concentran como startups en Argentina más que en otros países primero. Sí, tengo una teoría de eso, pero termino con la pregunta anterior. De la pregunta anterior, simplemente para cerrar, es por un lado haber sido regionales, por otro lado, al estar en Internet, un poquito nos aislamos de las subidas y bajadas del PBI de la región, sea de Argentina con su tremenda crisis o con algunas otras fluctuaciones que tuvieron los otros mercados. Y el tercer punto muy importante es que levantamos capital y nos dimos cuenta que el modelo había cambiado y que había que ajustarse el cinturón y planear con ese capital por los próximos 3, 5, 7 años para lograr llegar a rentabilidad. Y fue lo que hicimos, ¿no? De hecho, me salto hacia adelante un poco, pero en el año 2007 terminamos haciendo el IPO en el Nasdaq, y cuando hicimos ese IPO todavía teníamos capital en el banco de aquella ronda que habíamos hecho en el año 2000. Espectacular. O sea, wow. Realmente nos volvimos muy austeros y nos enfocamos. Y funcionó. Respecto al... Respecto al caso de la Argentina, lo que preguntabas, yo creo que hay tres factores ahí, ¿no? Un poco es mi hipótesis. Por un lado, Argentina en los 90 tuvo una etapa muy favorable para el desarrollo de su economía, muy favorable para el desarrollo de recursos humanos. Fue un mercado muy abierto, donde muchas multinacionales venían al país, donde hubo desregulación de telecomunicaciones. Entonces las compañías de telecomunicaciones fueron de las que más rápido se movieron en la región para ofrecer productos innovadores. Había un mercado de capitales relativamente activo. Yo creo que todo eso generó... Después hay un montón de críticas que se le hace al modelo de los 90, y seguramente una parte de esas son correctas, tal vez una parte de esas son... No, 90 fue Menem, ¿cierto? En los 90 fue Menem. Pero realmente hubo una década donde se generó un cierto ahí ecosistema que permitió que saliesen emprendedores como nosotros y varios otros. Después también Argentina tenía, creo que es un país medio extraño, ¿no? Porque si uno mira la historia de Argentina, es un país desarrollado o pseudo desarrollado que se transforma en subdesarrollado, ¿no? Hay muy poco de esos casos. Entonces, es que Argentina en 1910 le prestaba plata a Estados Unidos, o así de rico era. Entonces, y fuera de eso siempre ha sido despensa alimentaria del mundo. Entonces creo que de alguna manera había Y una migración muy rica, además. Una migración muy rica. O sea, pues ahí, muy había favorable cierta también. Institucionalidad en la educación y en algunas cosas que permitieron que en ese momento Argentina se destacase del resto. Ese lugar después rápidamente lo termina tomando Brasil, porque por un lado tuvo políticas más acertadas, pero por otro lado también era un mercado mucho más grande. Y como les contaba antes, economías de escala es importante. Entonces, quien empezaba en Brasil ya de hecho tenía esas economías de escala, no necesitaba salir a otros mercados como sí lo hicimos nosotros. Y hoy en día, si uno mira la región, creo que bueno, México también eventualmente se colocó en ese grupo y empezó a crear. Y hoy en día, con ya la penetración de Internet que tenemos en Colombia, en Argentina, en Perú, yo creo que casi cualquier mercado es interesante. Y si uno tiene el modelo correcto, puede hacerlo sustentable, rentable, enfocándose en un único de esos mercados. Después, obviamente, si uno quiere hacer un IPO en el Nasdaq, entonces eso necesita una capitalización de mercado mayor, tal vez necesita tener una combinación de países. Pero antes era la única manera de llegar a rentabilidad. Y hoy en día hay modelos que pues, funcionan muy bien, aún en los países más chicos de la región. Entonces, bueno, termina. Mercado Libre hace el IPO. Y comienzas el fondo pues, de Casec Ventures. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito pues, qué es Casec Ventures? ¿Cuántas startups han invertido? Y ya te empezamos a hacer un par de preguntas para que nos vas dando como una radiografía como del tipo de las inversiones y los patrones que ves. A mí me da mucha curiosidad pues, después de que haya realizado... yo pues leía pues, en la página, ustedes creo que han levantado más de 2 billones de dólares para el fondo o el fondo en los múltiples fondos pues, que han levantado, algo así. Entonces, 3 billones.
Entonces, después de esos números, me imagino que ya has empezado a identificar ciertos patrones. Entonces, me gustaría que de pronto pues, comenzaras contándonos cuáles son los patrones que vas viendo, por ejemplo, entre las startups de Argentina, las startups de Colombia y las startups de México, porque creo que en los tres países tienes inversiones. Sí, sí, tenemos inversiones en toda la región, diría que más de 8 países, por lo menos. Sí, entonces en el año 2007 hicimos el IPO, después seguimos trabajando en Mercado Libre, ya compañía pública durante un tiempo más. En el año 2011 decidimos salir y junto con Nicolás Secassi, que era el CFO de Mercado Libre y con quien habíamos estado trabajando junto con él y con Marcos durante más de una década, queríamos de alguna manera pasarnos al otro lado de la mesa y aportar al ecosistema del lado de inversores, ¿no? Y creíamos que justamente con nuestra experiencia como operadores podíamos ser o mejores inversores o por lo menos inversores con un ángulo distinto versus los que empezaban a aparecer en la región. En nuestra experiencia de Mercado Libre hemos tenido inversores que eran más bien banqueros, ¿no? Entonces algunos eran más inteligentes, otros más inteligentes, otros eran más... ayudaban más, otros ayudaban menos, pero no tenían realmente la experiencia particular de cómo ayudar a un grupo de emprendedores desde un garage, literalmente, crecer una economía, una compañía y llevarla al Nasdaq eventualmente. Y eso que está diciendo, perdona que te interrumpa, Hernán, pero esto que está diciendo Hernán es lo más importante, porque este proceso donde él es fundador de una compañía, recibió capital, tiene un éxito y luego crea un fondo con su propio capital, lo levanta, esa es la verdadera definición de Silicon Valley. Todo el mundo quiere copiar Silicon Valley y creen que son parques tecnológicos. No, Silicon Valley es el ejercicio de repetir y reinvertir el dinero. Un emprendedor pide un fondo, entonces son emprendedores ayudando a emprendedores. Y como allá sí está en una masa crítica, por eso siempre ha sido de un tamaño más grande. Pero eso que Hernán hizo es, eso es ser Silicon Valley. Exactamente, esa era un poco nuestra tesis. Después aprendimos muchas cosas, ¿no? Que creíamos que sabíamos, en realidad no sabíamos. Pero sí hubo una porción interesante que sí nos sirvió para... por lo menos ser, como dije, inversores distintos, inversores de valor agregado. Lo que siempre tratamos de buscar es una sociedad con el fundador o la fundadora. No simplemente aportar capital, sino tratar de ayudar desde posiciones más estratégicas, más operativas, de tecnología, de cómo escalar el producto, de cómo mejorar la conversión de las campañas de marketing. Realmente tratamos de ayudar en todo eso. Obviamente, al final del día, el 99% del trabajo lo ponen los emprendedores. Nosotros tratamos de que en ese 1% ayudar a que las chances de éxito de las compañías aumenten, ¿no? Y bueno, fue así que nosotros empezamos en el 2011 con Casec. El primer fondo era una idea de ser un fondo chico, con nuestro capital, más el capital de algunos amigos de Mercado Libre. Cuando salimos al mercado, hay muchas personas del ecosistema de Silicon Valley que nos conocían, se interesaron, entonces terminó siendo un fondo que para ese momento parecía grande, que era de 100 millones de dólares, hoy parece chiquito, o tal vez hoy de nuevo vuelva a parecer grande. y levantamos 100 millones de dólares más o menos, y empezamos a invertir ese capital, y un poco todo lo que pensamos que iba a suceder fue sucediendo. Tal vez no exactamente en el timing correcto. Yo siempre digo que es fácil tratar de predecir el futuro, es difícil saber cuándo ese futuro va a pasar, ¿no? Entonces un poco nos pasó eso, pero sin duda todo ese viento de cola que veníamos observando desde Mercado Libre en el ambiente tecnológico siguió sucediendo y más personas capaces se empezaron a involucrar en el ecosistema e inversores de afuera empezaron a mirar más la región. Y todo eso hizo que, no sé, creo que en el año 2011 lo que se invirtió en compañías de tecnología en Latinoamérica, que eran, no sé, 100, 200 millones de dólares, y nos fuimos al pico absurdo de 2021, cuando se invirtieron 16 mil millones de dólares. Pero bueno, estos años todavía no han salido bien las cifras de lo que eventualmente tendremos este año, pero estamos hablando de tal vez 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, claramente una evolución impresionante desde el 2011 hasta ahora. Si bien es una evolución que tuvo un pico y ahora una caída, pero si uno toma distancia, la tendencia es una sola y es positiva, ¿no? Así que eso que creíamos que iba a pasar fue sucediendo. Y también parte de nuestra tesis siempre fue que en Latinoamérica la oportunidad para desarrollar cosas con tecnología era aún mayor que en mercados desarrollados, que fue un poco lo que también vimos en Mercado Libre, ¿no? El retail en Estados Unidos está bien desarrollado, entonces lo que trae eBay o lo que hoy trae Amazon es relevante, pero
Si no están, más o menos la gente se arregla porque existen los Whole Foods y los, bueno, los Whole Foods de Amazon también, pero existen los Whole Foods y los Walmarts y todas estas compañías que dan un servicio relativamente interesante. En la región había mucho menos de eso, ¿no? Entonces el gap que venía a cubrir tecnología era mucho mayor en comercio y en fintech y en edtech y en healthtech y en cualquier sector. Así que siempre nos parecía que si una compañía de tecnología lograba ser exitosa en Latinoamérica, su participación dentro de ese mercado iba a ser mayor que lo que eran sus pares, de alguna manera americanos o europeos, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Asia, ¿no? En Asia eso, si uno mira el tamaño relativo de las compañías de tecnología en China, por ejemplo, es mayor que el que tienen compañías parecidas en Estados Unidos, porque en China pasaron de nada a tener todo digital, y en Latinoamérica de alguna manera iba siguiendo por ese camino. Paro ahí, no sé si tiene alguna pregunta, si no podemos meternos sí. en... No, no, quería, porque me parece muy interesante y mencionaste ciertas cosas que me parecen como muy importantes. Por ejemplo, cuando decías que 100 millones de dólares eran mucho antes y después parecía que no era nada y ahora vuelven a ser mucho, yo creo que hemos tenido como dos elementos que han ayudado a recalibrar lo que son unas startups y que nos han ayudado, digamos que, a eliminar esa distorsión que produjeron las tasas casi a cero, pues en este momento, pues tasas, digamos que más normales o que por lo menos la plata no es, no está incentivando el gasto desproporcionado y con todo lo que está pasando ahorita con AI, es que uno de tener que pasar a contratar no sé cuántos programadores, ya un programador muy bueno lo puede hacer con un autopilot y el 30-40% del repositorio que se está produciendo en un GitHub está en AI. Entonces, quería que nos contaras un poquito. Te congelaste, Hernán. Hernán, te congelaste. De este cambio de tasas de interés, donde las startups, digamos que de alguna forma, no a decir que eran engreídas, sino que. Ah, me congelé. Y Darío también. Sigue, sigue. Dale. Darío ahí. No sé hasta dónde alcanzaron a oír la pregunta. De pronto paro la cámara para que. No, o sea, Hernán, si repetís la pregunta, porque justo se cortó. Bueno, entonces la pregunta era: ¿qué estás viendo ahorita con esos dos elementos que han ayudado a recalibrar? Habías mencionado que 100 millones de dólares eran mucho dinero antes y luego. Parecían que era muy poco, pero ya 100 millones de dólares están siendo significativos, porque las tasas de interés pues, se han bajado. Y el otro elemento, pues porque el AI ha ayudado a complementar que no tenga que contratar uno tanta gente, sino que simplemente pues, uno, un buen programador más un autopilot, pues puede ayudar a terminar de hacer, digamos, que todo el trabajo. Entonces, el GitHub de hoy en día, el 30-40% está escrito por un AI. ¿Qué estás viendo en esos dos elementos, tasas bajas y complementos en el AI que ayudan con, a bajar las valoraciones de las compañías y que ya no son tan engreídas como eran en hace un año y medio, hace dos años, donde pedían pues, unos montos pues, exorbitantes pues, en torno a la valoración? Esto es una cebolla media compleja, ¿no? Así que voy a tratar de ir de alguna manera sacando las distintas capas para tratar de llegar a la explicación con un poco de claridad. Pero algo muy importante para destacar, y que tal vez es la primera capa, es que en todo este tiempo, y si podemos tomar este tiempo, podemos decir los últimos 5 años, o podemos decir los últimos 10, o podemos decir los últimos 25, lo que es el desarrollo tecnológico y el impacto de la tecnología nunca paró. Inclusive en la región. Por ejemplo, no sé, si hacemos zoom, en los últimos 18 o 24 meses, cuando todas las compañías empezaron a sufrir, porque obviamente el capital se volvió más caro, entonces tenían que corregir sus planes de negocios, etc. La gran mayoría de esas compañías seguían creciendo y tenían cada vez más demanda. No es que hay una crisis porque la demanda cayó y entonces tenemos que de alguna manera recalibrar todo. La demanda seguía creciendo y las compañías, si habían dicho que iban a vender lo que fuese que estaban vendiendo, lo estaban vendiendo y cada vez más. El problema era cuando se llegaba a rentabilidad, si alguna vez, nunca, muy lejos, y cómo esa rentabilidad de alguna manera conectaba con la caja que tenía la compañía.
Entonces fue un problema de financiamiento, no de tecnología, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar todo el tiempo, porque si un emprendedor está empezando un negocio porque cree en tecnología, que no deje de creer eso, porque no cambió nada, ¿no? Ahora, si un emprendedor está empezando su negocio porque justo el mercado le permitía financiar cierta idea, ok, ahí es una consideración interesante para hacer, porque sin duda hay menos capital que no. Lo que dices de las tasas, etcétera, obviamente tuvo un impacto primero muy positivo, porque como las tasas eran casi negativas y la gente estaba desesperada por colocar su capital de alguna manera, un sector como el nuestro, ¿no?, que son inversiones de riesgo, empezaron a verse más atractivas que antes, porque la referencia de la tasa de cero riesgo no existía, ¿no? Entonces, no sé, por los portafolios que invertían en renta fija, pasaron a invertir cero en renta fija y empezaron a invertir otras cosas, y bueno, eso nos benefició y cambió todo lo que fue la valoración de los proyectos con riesgo, ¿no? Y trajo mucho capital y sin duda, como siempre pasa en estos procesos, tal vez un poquito de excesos, ¿no? Que se perdió la disciplina y si bien las tasas eran negativas, era muy loco pensar que siempre iban a ser negativas y que cualquier riesgo era digerible, se perdió un poco el balance. Y hoy eso se corrigió, no sé dónde van a terminar las tasas, pero claramente las tasas subieron y seguramente irán bajando ahora que parecería que la macro a nivel mundial se está normalizando, pero no van a bajar a negativas, me imagino. Entonces, ayer inclusive tuvimos como sorpresa de 3 puntos de inflación y entonces todo el mundo, el mercado ahí mismo volvió, respiró y entonces otra vez growth. Bien interesante. Pero como siempre sucede, cuando el mercado tiene un exceso hacia una punta, que fue ese exceso de como las tasas están tan baratas, el capital es infinito y no sé qué, y todo, no importa cuál es el precio, importa estar invertido, nos fuimos a otro extremo donde tecnología parece que no funciona y nada me va a poder dar un retorno bueno y hay que invertir en cero y todos tomamos una posición bien conservadora. Y es obvio que eso iba a volver. Y para que eso vuelva se necesitaban 2 cosas, ¿no? Por un lado, que en algún momento algún inversor empiece a ver que los precios están atractivos a pesar de que uno crea que el futuro es medio negro. Y que la ambición le empiece a ganar al miedo, ¿no? Y eso es lo que pasa en los mercados, ¿no? Cuando desaparece el miedo, invertimos todo. Cuando el miedo domina todo, no invierte nada. Pero hay un momento que esa situación empieza a mostrar ciertos precios atractivos y los inversores se empiezan a animar. Primero algunos y después otros. Y ahí hace que la rueda vuelva a girar. Entonces tenía que pasar eso. Y después la otra cosa que ayuda mucho en tecnología es que emerge una nueva tecnología con claridad que de alguna manera justifique, ¿no? Así como fue, no sé, les contaba al comienzo de Mercado Libre, ese Netscape que hizo que Internet pareciese que iba a dominar todo, y tenía razón, iba a dominar todo, pero 25 años después, no, 25 meses después. Es lo mismo que está pasando. Y eso pasó con AI, ¿no? Entonces, un poco, ahora estamos en un momento donde Si miramos ciertos precios, nos parecen, no sé, compañías que decíamos, estas compañías van a seguir produciendo capital, van a seguir produciendo caja, y van a seguir agregando valor, y tal vez antes estaban muy caras, pero ya este nivel de precio me empiezo a tentar, ¿no? Entonces la ambición le empieza a ganar al miedo, y eso empezó a girar, esa rueda empezó a girar, primero un poco en mercados públicos, tal vez un poquito de nuevo en la parte seed, ¿no? Donde empezó a ver, y la parte del medio siempre es un poco la que más difícil de corregir, porque no tenés la liquidez del mercado público y no tenés el upside de algo nuevito, entonces eso siempre tarda un poquito en corregir, pero empezó a verse más amplio en el mercado. Y en el medio viene esta irrupción de AI, que como saben, AI no es nada nuevo, pero vino con una realización. ChatGPT, así como el Netscape nos mostró a todos que Internet era para mí, para mi abuela, para mi mamá, ahora un poco ChatGPT nos mostró que la inteligencia artificial está a la disposición de todos, y empezamos a verlo de manera muy tangible, y eso está generando una onda, una revolución espectacular. Así que yo creo que vamos a volver a ver los niveles de inversión que vimos en el 2021 en la región en algún momento. No sé si va a ser el año que viene o entre 5 años, pero lo vamos a volver a ver, porque el valor en la tecnología está. Y yo soy optimista con inteligencia artificial. Obviamente, seguramente ustedes también, no estamos en este negocio y casi que no podemos ver lo otro, pero yo creo que nos va a permitir hacer muchas más cosas. Nosotros, más rápido.
Sí, nosotros hicimos un episodio más como curiosidad, porque pues, nos gusta invertir en diferentes compañías de tecnología. Hicimos uno muy extenso con un amigo que trabaja en NVIDIA, y te digo que es el hit más grande, pues, no solo en TikTok, o sea, solo TikTok generó 500,000 views, porque la gente está altamente interesada y se consumen toda la información de NVIDIA. Y NVIDIA es como de estos ciclos. Dices que cuando viene una nueva tecnología, pues reemplaza la otra. Pero entonces NVIDIA, cuando estaba todo el cripto locura, 2000, no sé qué, para minar altcoins, y luego otra vez con todo este tema de AI. Entonces me parece pues, que esos ciclos son bastante interesantes del impacto. Y en AI se están viendo unas cosas bien interesantes. En AI específicamente, ¿hay alguna región, alguno de los, digamos que ese eje, pues Argentina, Colombia, México, donde digas si sí hay buenas compañías que están saliendo de AI o eso todavía, porque es como es básicamente álgebra lineal y es muy matemática en su fondo, todavía nos falta a nosotros como esperar más para uno llegar y decir si sí, se está produciendo alguna startup interesante en AI o qué has visto por el momento? No, dos cosas. Por un lado, AI es como, no sé, hablar de tecnología en el pasado. Está empezando a meterse por todos lados en todo tipo de compañías y creo que no tenemos ninguna compañía del portfolio que no lo esté usando de alguna manera. Algunas son casos más puntuales para ganar eficiencia en algún proceso determinado y otros son casos más holísticos donde están tratando realmente de cambiar la proposición de valor que están creando a partir de AI. Y después sí están empezando a aparecer equipos que están específicamente dedicados al core de AI, ¿no? A generar algo a partir de ahí. Nosotros como fondo, lo que tratamos de hacer siempre es invertir en oportunidades. Nosotros somos un fondo latinoamericano. Nos creemos que en esa geografía tenemos una ventaja respecto a otros. Entonces, tratamos de buscar qué es lo que cada nueva tecnología trae, que combinado con el hecho de ser local en Latinoamérica, nos da una ventaja. Y estamos empezando a ver, hay unos casos, por ejemplo, sobre todo lo que es fintech, donde creemos que ser local tiene una ventaja porque hay que conocer al consumidor local, hay que conocer a los mercados de crédito locales, hay que conocer a los reguladores locales y AI enchufado a eso puede hacer que sea todo muy, muy poderoso. Hay algunos otros modelos más lingüísticos, ¿no? De alto nivel, donde ahí el hecho de ser tal vez local es menos relevante. Entonces, en esos tal vez un jugador global tenga más chances de éxito que uno que salga en la región, o quien salga en la región tiene que saber que tiene que apuntar al mundo y no empezar con Latinoamérica. Pero sí, están empezando a aparecer muchos equipos, y como bien dijiste, muchos desde el ángulo matemático, ¿no? Que es interesante siempre, o sea, matemática y computer science estuvieron relacionados, pero hoy en día más que nunca. Hernán, yo quiero hacer una pregunta. Y que se la hice a Pedro Faría, y es, ¿cuál es la industria que a ti personalmente más cariño tienes y más atractivo es? Pedro respondió que era todo lo que sea mascotas, y nos dio unos ejemplos muy específicos. ¿Cuál sería la tuya? No, yo creo que nosotros, si tuviésemos que elegir una, es hoy relacionada con servicios financieros. Creo que es una, primero que es de los sectores más grandes en nuestras economías. Vos escribiste un cheque para Nubank, ¿cierto? Sí, fuimos Angel Investors ahí. Angel, buenísimo. Muy bien. Sí, Seed Round, ¿no? El Seed Round invertimos, en el Seed Round, para ser correcto. Es que nosotros, yo solo para que sepas, nosotros tenemos una historia con David Vélez bien interesante. Yo me terminé yéndome a vivir a San Francisco por culpa de Darío, porque Darío tuvo una reunión con David Vélez cuando era Sequoia. Y a mí me agarró como el remordimiento y dije, no, yo me tengo que ir para San Francisco porque no puedo dejar. Y él estaba levantando capital para una startup, pues, que era como una subasta o de ofertas. Entonces, siempre David Vélez termina como conectado en la historia. Y luego, cuando yo conocí a Pedro Faría, me conté que él y Seca, pues su otro socio en Tarpón Investimentos, David se fue a Brasil a decirle, voy a abrir el fondo, y le dijeron, no se van a poner a abrir fondos en Brasil, y que entonces de ahí nació la semilla de empezar Nubank, más o menos, pues esa es como una idea, pues donde todos están como conectados. Sí, sí, nosotros tenemos también una serie de conexiones divertidas con David, que si quieres después se las cuento, pero
Siendo un poco a lo de fintech y por qué ese sector es, nos parece muy interesante, es por, no, por su tamaño, por otro lado, porque justamente en Latinoamérica, y volviendo al punto que hablábamos antes, la inclusión financiera es uno de los grandes pendientes que tenemos en la región. Entonces eso hace que lo que los offline players no pueden hacer, tecnología lo va a poder hacer y hacer muy bien y servir mucho mejor a ese mercado que está realmente tan necesitado. Y después que con tecnología se pueden apalancar gran parte de los desafíos que tiene la industria financiera, ¿no? Uno es adquisición de usuarios, y con tecnología se puede hacer de manera muy inteligente, muy directa, muy eficiente. Otra parte es tratar de distribuir los productos, y lo mismo, ¿no? Con tecnología se hace de manera gratuita, no tenemos que tener infinitas sucursales de bancos por todos los pueblos del país. Después, hablando de AI, inteligencia artificial, machine learning, todo este tipo de cosas, la clave en servicios financieros es poder estimar el riesgo bien, y con tecnología podemos medir el riesgo a partir de infinitas variables, cuando los sistemas tradicionales tomaban 2-3 parámetros y eso era todo lo que hacían, ¿no? Entonces hoy podemos ser mucho más precisos en entender el riesgo de cada individuo, de cada empresa, de cada transacción, y a partir de ahí proveer el crédito necesario en cada una de esas, ¿no? Donde el modelo original, el modelo offline, lo que hacía es terminaba sacando fuera del sistema un montón de transacciones, no porque fuesen riesgosas, sino porque no podía procesarlas y entender que eran transacciones que merecían cierto nivel de crédito. Y hoy eso se puede hacer muy bien con tecnología. Así que nosotros creemos que fintech va a seguir siendo un lugar de mucho crecimiento, y fintech tiene muchos layers, ¿no? Muchas capas, ¿no? Está la capa B2C, la capa B2B, la capa infraestructura, la capa blockchain, ¿no? Es un sistema muy complejo, muy interconectado, y que al final del día es lo que mueve al capitalismo, ¿no? Creo que parte de lo que hizo que el capitalismo fuese exitoso fue el tema de créditos, ¿no? Empezar a darle crédito a alguien para que pueda construir un negocio y después devolver, y empezó ahí a funcionar justamente no solo el trabajo, sino el capital se combinaban y generaban mucho más valor. Y eso es lo que se necesita en nuestra región todavía en gran forma, y creo que fintech, definido de una manera bien amplia, va a ayudar a eso. Y sí, y es como decías, es en donde hay nuevas tecnologías generando una transición. Y uno, pues que es casi que evidente, pero uno se pone a pensar por qué un new bank puede tener el crecimiento, y es muy sencillo. Uno se va para un país como Colombia, y si uno toma un Uber, Uber todavía te ofrece la posibilidad de pagar en efectivo. Y grandes países como los nuestros todavía se siguen moviendo en efectivo. Entonces, en el momento que se le facilite a todo el mundo que tiene un dispositivo móvil, tener un banco desde su celular, pues entonces uno dice, estoy ganándome la sustitución del dinero en efectivo por el dinero digital, y pues luego entran pues todos los CBDCs, y cada vez que se haga una transacción, pues el banco se va a ganar una comisión, pero le estás apostando a esa transición. Otra pregunta que te quería hacer, pues obviamente aquí ya me respondiste, ¿no? Ustedes, Kasek invierte seed round, pero me imagino, o creo que había leído que pues ustedes son serie A, serie B, y eventualmente hacen follow-ons, pero usualmente cuando los emprendedores de Latinoamérica les dicen a ustedes, necesito un cheque por X monto, el use of funds principalmente se va para escribir más código, para hacer marketing o para, no sé, qué sé yo, para escalar. Vi que, por ejemplo, ustedes invirtieron en NotCo, que es esta compañía de plantas naturales, se parecía a la que yo trabajaba antes, pues, que es la de Just. ¿El use of funds más específico o más recurrente es en cuál de esas categorías? Sí, un minuto nada más. Por CASEC, nosotros invertimos en serie semilla, serie A, serie B, serie C, public equities. O sea, realmente cubrimos todo el espectro. Hoy en día tenemos fondos que son early stage, etapa temprana, y tenemos fondos que llamamos growth o opportunity, que pueden invertir en series más avanzadas de compañías ya consolidadas, o inclusive comprar en el mercado acciones públicas, ¿no? De hecho, cuando fue toda esta corrección del mercado, compramos acciones de Nubank y de Mercado Libre, porque son dos compañías que nos gustan mucho, las respetamos mucho, conocemos bien al management team, sabemos cómo piensa, y si bien no somos insiders de esas compañías, creo que tenemos insights
tal vez distintos a los que tenía el mercado en ese momento y que nos permitían creer que esas compañías van a seguir creciendo. Nosotros hicimos el podcast con Pedro Faria y yo salí y compré Nubank ese mismo día. Pues, punto aparte. Hay que seguir comprando y Mercado Libre. Sí. Y no, el use of proceeds, esta es una industria de crecimiento, ¿no? Entonces, siempre es crecimiento, y crecimiento puede ser en equipo para desarrollar más código, o puede ser en equipo para expandirse a nuevas áreas geográficas, o puede ser en equipo para meterse en nuevos productos, ¿no? A veces es una compañía monoproducto que empieza a partir de éxito en uno, empieza a expandirse a otro, entonces quiere crecer a partir de ese producto inicial. En otros casos, también puede ser en marketing, no sé si me gusta la palabra, pero sí en adquisición de usuarios, ¿no? En alguna mecánica que le permita empezar a traer más usuarios, y en este negocio tener más usuarios a veces es lo que uno necesita para tener más información y a partir de ahí poder perfeccionar su producto o ganar escala, que es lo que habíamos hablado al comienzo de nuestra conversación. Sí, marketing no era la palabra, era CAC, pues Customer Acquisition Cost, a ver cómo se lo traen, pues. Sí, que a veces es marketing también, ¿no? Pero digo, no, que no suene sí. Sí, que eso también pues ha generado como mucha distorsión. O sea, una de las grandes críticas que le hacen a Rappi es que levantó mucho dinero de SoftBank y entonces, digamos que los unit economics de Rappi siempre han sido, pues, ¿cuánto fue el crecimiento por... ¿cuánto fue destinado a growth versus hacer que la compañía sea sostenible? Que es quizás, tal vez... digamos, a la fecha, Darío, la startup más importante que ha salido de Colombia, ¿o se me está pasando alguna mentalmente? No. ese es quizás el nombre más renombrable como marca y como startup, es Rappi, definitivamente. Yo creo que eso ha pasado mucho en la industria a nivel global, no solo el caso de Rappi, es uno dentro de cientos, donde yo siempre digo, el capital es como el alcohol, ¿no? Si te tomas una o dos copas de vino, la pasas genial, si te tomas dos botellas, terminas muy mal, ¿no? Y eso es lo mismo con el capital. Está bueno ese. Compañías recibieron demasiado capital y se emborracharon, y ahí se confundieron un poco y no se acordaban dónde quedaba la casa o cómo poner la llave para entrar a la puerta, ¿no? Y empezó a pasar un poco eso. Creo que ahora estamos todos bastante sobrios y entendemos para dónde ir. Creo que también me parece importante resaltar es hay veces que yo siento que la crítica sobre esa borrachera va solo hacia los emprendedores, y yo creo que fuimos todos los actores del sistema, ¿no? Porque también el que provee el alcohol es el que termina generando la borrachera, ¿no? Y todos, los inversores, los emprendedores, todos nos distrajimos un poco, algunos sentimos que menos, otros tal vez más, algunos, a pesar de haber tenido algunos excesos, están ahora corrigiendo y van a tener tiempo de generar una compañía rentable y exitosa, otros tal vez ya es tarde para eso y no lo van a lograr, pero no, es algo que pasó a nivel mundial, ¿no? Y fue parte de lo que contabas antes, Hernán, este exceso de capital a partir de tasas de interés tan bajas, etcétera, generó un poco de pérdida de disciplina, y ya todo el mundo está volviendo a la disciplina, inclusive nosotros compañías que tenemos en el portfolio, que admiramos mucho cómo se conducen y qué están haciendo. Todas empezaron a sumar demasiados proyectos a la mesa, ¿no? Y empezaron a perder el foco, ¿no? Es que es clave eso de hacer pocas cosas muy, muy, muy bien, porque en esta industria se construye valor a partir de algunas pocas cosas muy extraordinarias y no un montón de cosas más o menos. Y lo que nos pasó a todos es que caímos en hacer un montón de cosas más o menos, y ahora, bueno, estamos cortando para hacer... No, pero no es malo, está entrando en disciplina nuevamente, que me parece fantástico. Hernán, de a una startup que tiene, digamos, que un crecimiento importante, entonces, no quiero mencionar Rappi, pero digamos que creo que hay una que se llama Merkeo, hay en México está esta de Bitso, que es como un Coinbase de cripto. Estas startups, ¿cuál es el exit strategy de ellas? ¿Ellas todas deberían optar por la ruta IPO
o simplemente un acquihire de los grandes. Me acuerdo, ¿cómo se llamaba esta chilena Darío que la terminó comprando Groupon y que todo el mundo salía como a crecerlas muy rápido, las de descuentos? O sea, ¿qué estás viendo como en la industria? ¿Cuál es el exit strategy? ¿O ya hay suficiente infraestructura de fondos y de largo plazo que la estrategia es más bien no, crezcan y regulen y definan ustedes su destino y cuando el tiempo sea correcto, entonces salgan a un gran IPO? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué está pasando pues, como en la región? Obviamente la respuesta es caso a caso, ¿no? Y hay algunas compañías que necesitan un exit y otras compañías que necesitan algo muy distinto. En nuestro caso, cuando nosotros invertimos en una compañía, queremos creer en ese momento que esa compañía puede tener un camino independiente y llegar a un IPO en un mercado global. Eso es lo que queremos que la compañía logre. Después, obviamente, la realidad se interpone en ese sueño y nos termina sucediendo que, no sé, de 10 compañías en las cuales invertimos, tal vez solo 3 terminan teniendo ese potencial y las otras 7 terminan siendo una mezcla de las cosas que dijiste, que algunas cierran porque no son exitosas, otras son una quick hire, que es una salida ordenada, pero sin mucho retorno, y algunas otras son un M&A, donde hay un retorno a veces interesante, pero no ese gran premio de construcción de compañía independiente en el largo plazo. Y bueno, lo que nosotros siempre les decimos a los emprendedores es que se enfoquen en construir un negocio sustentable, creciente, y después, si uno está creando valor, de alguna manera el valor le va a llegar a uno, ¿no? Es como que si tienes una compañía que es rentable, que está creciendo, y eventualmente tal vez te va a comprar alguien, tal vez se puede hacer un IPO si tienes la escala suficiente, pero tratar de pensar más en ese objetivo de hacer este negocio sustentable y creciente, más que llegar a ese objetivo de exit, porque el exit es un paso, ¿no? En el caso de Mercado Libre, el exit fue el IPO en el 2007, y la compañía, ¿cuántas veces creció desde ese momento hasta ahora, ¿no? Y sigue siendo un... no sé si han leído este libro, The Infinite Game, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es enfocarse que esto es un juego infinito donde no es que, el exit es... No es una maratón que termina, ¿eh? Es como si fuese la carrera de tu vida, y bueno, termina maratón y empieza a entrenar para la siguiente, y siempre un desafío y algo nuevo. Y lo mismo con los exits de las compañías. Sí, y ya para terminar, pues, para no excedernos en el tiempo, tenía pues 3 preguntas adicionales. ¿Cuáles han sido en el fondo, digamos, tus 3 mejores inversiones? ¿O eso no se puede hacer disclosure en este momento? ¿O las 3 startups que con ojos de más cariño veas? Siempre somos cuidadosos de hacer esos shortlists, porque no queremos ser injustos. Creo que hoy en día claramente la más exitosa ha sido Nubank. Sí. Y eso lo podemos decir con claridad, porque es una compañía que ya todos conocen, rentable. Y es pública además. Reciente, con un equipo increíble, realmente muy bien. Pues tenemos varias otras que no quiero elegir 2, porque si no después me van a llamar otros... Se ponen celosos. 8 o 10 emprendedores y con razón me van a reclamar que no estoy siendo justo con ellos. Pero yo creo que lo importante acá es que siga creciendo el ecosistema y como bien dijiste al principio, ¿no? De Mercado Libre salimos nosotros y nosotros empezamos a ayudar a otras compañías a crecer y a partir de ahí, no sé, sale David Vélez y seguramente invierte en otras compañías y esto empieza a robustecer el ecosistema. Nosotros decíamos cuando empezamos Kasek que una de las razones por las cuales lo empezamos era porque creíamos que iba a haber varios Mercados Libres en la región. ¿Qué quería decir Mercado Libre? ¿No? Compañías icónicas, nacidas en la región, que tienen un tamaño, una masa crítica relevante, que empiezan a tener impacto significativo en su ecosistema. Y eso está pasando. Tal vez un poco más lento de lo que creíamos en ese momento, pero no, o sea, hoy tenemos a Mercado Libre y Nubank, y, no sé, y XP, y Stone, y Pax Seguro, y D-Local, y ya vendrán... En los próximos años algunas otras que se sumen a eso y a medida que eso vaya creciendo va a pasar lo que pasó cuando hoy miramos las principales compañías en los mercados más desarrollados o en Asia, o sea, de las top 10, o sea, 8, 9, 7 son de tecnología y en Latinoamérica todavía no nos pasa eso, ¿no? O sea, Mercado Libre se ha colado ahí, Nubank se está colando ahí,
Pero nos va a pasar, yo estoy convencido que nos va a pasar. No hay ninguna razón por la cual eso no suceda. Y siempre lo que necesitamos es hacer lo que ustedes hacen, que es robustecer el ecosistema, hacer lo que nosotros hacemos, que es robustecer el ecosistema, que más emprendedores se sumen a esto. Y eso va a pasar de manera muy natural. Y va a ser difícil saber cuándo, pero estoy seguro que en 20, 30 años, cuando hagamos este podcast de nuevo, va a ser claro. Yo creo que eso es bien importante, sobre todo porque pues, los países nuestros sufren de mucho populismo. Bueno, ya no digo que los países nuestros, en general, todo el mundo está sufriendo de estos discursos populistas, de estas redes sociales donde simplemente se está tratando de hackear la atención. Entonces, a mí estos formatos de largo plazo donde la gente cuenta sus experiencias, donde cuentan que trabajaron por 15, por 20, por 25 años, que no es fácil, que hay que esforzarse, pero que al final hay una luz en el túnel y que existe la posibilidad de ser exitoso en cualquier región, me parece muy importante para contrarrestar toda esa, digamos que, negativismo que se produce de simplemente concentrarse en que no se puede. Y eso a mí personalmente pues, es algo que me disgusta bastante. Entonces, ya está con esa idea... Está buenísimo, Hernán, esa analogía que haces, porque justamente creo que todo este sistema de entrepreneurship y venture capital y startups, si definimos a populista por beneficio para hoy y que el futuro sea lo que sea, es lo más anti eso que hay, ¿no? Porque aquí no hay ningún beneficio para hoy, pero estamos todos construyendo un beneficio muy, muy grande, muy a futuro. Y si nos enfocamos en eso, los resultados van a venir, ¿no? Y los premios van a venir y el futuro termina siendo mucho mejor. Y ya como para ir cerrando, no sé si Darío tienes más preguntas, pero ¿qué podemos hacer como para acelerar? Obviamente, pues, meterte a ti en un bioreactor y duplicarte para que sean más CASEX los que existan, más David Vélez, y que exista una multitud de personas como las tuyas, como ustedes, para que el sistema se pueda duplicar. Pero desde un punto de vista estratégico, ¿qué podríamos hacer? Un David Vélez dice, no, es que en Colombia necesitamos por lo menos 20x, 30x más programadores. Si uno fuera amigo de los tres presidentes más populistas de Latinoamérica y ellos solo le hicieran caso a una recomendación, ¿qué recomendación sería, por ejemplo, para uno de estos populistas? Y que le hicieran a uno caso. No para que tuvieran más tweets y más likes, sino, bueno, voy a seguir esta recomendación. Que yo hay veces... me pregunto, pero ¿por qué no van y le preguntan a la gente que ya lo ha hecho, que lo ha visto, cuáles son las recomendaciones? Entonces, no sé, necesito internet satelital, Starlink, Elon Musk, todo Colombia y todo Argentina. Bueno, ya la gente tiene acceso a YouTube, a educarse, en vez de estas tonterías que llegan y hacen y que empiezan a regalar computadores y todos se toman una foto con el computador, el político de turno, simplemente porque eso da un like, pero eso no tiene ningún impacto a largo plazo. Sí, está buena la pregunta. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer y estos problemas o estas oportunidades son siempre multifactoriales, ¿no? No hay una sola cosa. Pero yo, para los políticos, lo que les diría es hay dos maneras de mover el carro para adelante. Una es apretar el acelerador, el otro es sacar el pie del freno. Para los políticos, lo que diga, les diría, asegúrense de sacar el pie del freno. Muy bueno. Muy pragmático. Está todo dicho. Yo tengo muchas preguntas para Hernán, pero... Las complicaciones para lanzar una compañía nueva, para que esa compañía nueva pueda interactuar en distintos sectores. Saquemos el pie del freno. Después los emprendedores van a construir las soluciones. Dejen que ellos aprieten el acelerador. Sí, yo creo, ese es un TikTok. O sea, emprendedor, apretar acelerador. Político, quitar el pie del freno. Fácil. No, y a ustedes y a nosotros, a todos los que estamos en el ecosistema, creo que tenemos que hacer de dos cosas, ¿no? Por un lado, seguir evangelizando, porque no todo el mundo ve esta oportunidad de tecnología tan claramente y tal vez de manera tan contaminada como la vemos nosotros. Pero creo que hay que seguir evangelizando, que el futuro está por ahí. Yo cada vez que me encuentro con un joven y me dice, ¿qué estudio? Yo digo, no, una sola cosa tienes que estudiar. No importa si quieres ser médico, abogado, economista o programador, tienes que estudiar una sola cosa, ¿no? Y que es todo lo relacionado con tecnología. Pero por otro lado, ayudar al ecosistema a madurar, ¿no? Entonces, y es difícil, porque siempre cuando uno mira ex post resulta simple, cuando uno está metido en el medio de la tormenta no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, el oeste,
pero es en los momentos de euforia llamar a disciplina y los momentos de depresión llamar al coraje, ¿no? Y tratar de equilibrar esas cosas porque nunca es tan malo como cuando tenemos miedo, ni nunca es tan bueno como cuando nos creemos que somos superhéroes, ¿no? Y tratar de ayudar a nosotros, o sea, con más experiencia, con bastantes batallas perdidas y ganadas en el haber, ayudar a la generación a liberar, ¿no? Sí, seguirnos ayudando. Yo, por ejemplo, pues ya te escribía directamente, pues ya le estoy escribiendo, por ejemplo, a Tomás, porque le he pasado dos o tres startups pues, que hemos visto que a mí ya me ha parecido interesante y que vayan sufriendo el filtro. Darío, vos tenías un par de preguntas para dejarlo ir. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero no, Hernán ha sido muy generoso con nuestro tiempo y no quiero retenerlo más, pero es una delicia pues escucharlo y más pues a los que nos han mostrado el camino y todos hemos querido ser alguna vez Mercado Libre, obviamente, una compañía increíble, yo la sigo desde hace mucho, la evolución sobre todo, lo que le ha servido a la región en el tema de e-commerce es impresionante porque el e-commerce no existía y yo lo viví en el 2010-2011, viví en carne propia y lo que ha logrado Mercado Libre en los últimos años pues es una maravilla. Entonces, yo pues personalmente me siento absolutamente honrado de tener a Hernán en este podcast y feliz de escucharlo y de todas las enseñanzas y todo lo que nos está diciendo. Una maravilla. Obviamente, Hernán, estás buscando emprendedores, gente que siempre esté hundiendo el acelerador, pero ¿alguna startup o algo en particular que le estés haciendo scout para que cuando nos llegue como la señal te la podamos redireccionar? No nos va a decir. No, nosotros buscamos, obviamente, como les dije, iniciativas que de alguna manera estén enfocadas en Latinoamérica y por el hecho de estar enfocadas en Latinoamérica tengan una ventaja versus alguien que trate de hacer lo mismo desde fuera de la región. Y las tres cosas que buscamos son emprendedores extraordinarios, eso es una definición bien amplia porque vienen de todos los colores y las formas, pero hay que tener ese, como dice uno de nuestros socios, algún superpower, ¿no? Algún superpoder. No tenés que tener todos, pero alguno tiene que ser tu superpoder, que puede ser velocidad o puede ser capacidad de programación o visión o algún superpoder. Después, por otro lado, buscamos mercados grandes, porque obviamente nos hemos transformado en un fondo muy grande, entonces necesitamos oportunidades grandes. Y después, modelos en los cuales a futuro creamos que la sustentabilidad se llega, ¿no? No nos gustan esos modelos tal vez de tres etapas donde la primera construye una cosa y después construye una segunda, y la tercera ahí lleva sustentabilidad, porque cada una de esas tiene el mismo riesgo que cualquier iniciativa y las chances de que las tres se alineen para eventualmente ser rentables son muy bien. Así que tratar de enfocarse un poco en sustentabilidad, mercados grandes y equipos realmente buenos y comprometidos. Esa es una gran ventaja, mercados grandes. Cuando empezamos, Darío, vos y yo, Colombia no era un mercado grande. Ya Colombia solo es un mercado grande, Argentina es un mercado grande, México es gigante. Entonces, es más fácil, pues, en cuestión de mercados, pues, ya ser más compatible. No, Hernán, un lujo poderte tener, pues, en este podcast. Gordo es el que hace todos los TikTok y él siempre tiene una pregunta al final. ¿Alguna reservada, hombre, para Hernán, para despedirnos ya? Pues yo creo que era, ¿cuál fue esa startup en la que dejaste pasar y te arrepentiste? Una buena pregunta esa. Seguramente hay varias que están en esa lista que todavía no nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, pero en esta industria hay dos errores. El error es de haber invertido en la compañía errada, y eso duele poco, y no haber invertido en la compañía que valía la pena, y eso duele mucho. No sé, por ejemplo, nosotros conocimos al equipo de D-Local hace muchos años. Y son unos uruguayos, unos cracks. Y en ese momento el negocio era un poco distinto, y no nos convencimos en haber invertido ahí. Y creo que cometimos el error de no haber invertido ahí, por otro lado, no haber hecho un seguimiento para darnos cuenta que ese factor que nosotros consideramos que era riesgoso después ya había desaparecido de la mesa y nosotros no percibimos eso porque no hicimos la tarea como deberíamos haber hecho. Y sí, probablemente esa sea una de las compañías que nos hemos perdido. Ok, no, súper. Y gracias pues por compartir ese conocimiento
y yo creo que es muy valioso para la gente escuchar a los que han sufrido y a los que crecieron y abrieron el camino, pues. Un comentario nada más ahí sobre esa pregunta, que es una buena pregunta. ¿Dónde no hemos invertido? Hay algo interesante en esta industria del lado del inversor que a veces lo hace difícil, y es lo único importante es estar muy, muy en lo cierto muy pocas veces. Pero tiene que estar muy, muy en lo cierto. Y generalmente a todos nos gusta estar más o menos siempre en lo cierto, ¿no? Es un poco la naturaleza humana, ¿no? No nos gusta el rechazo, no nos gusta fallar. Y acá no importa fallar, lo que importa es unas pocas veces realmente estar muy en lo cierto. Para un inversor necesita tener muy pocos grandes hits a lo largo de su carrera para ser un inversor icónico, porque el famoso power law hace que esas pocas veces en las cuales tuviste suerte te sobrepagan las infinitas veces en las cuales te equivocaste. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esta industria todo el tiempo y tratar de combatir con esa naturaleza que tenemos todos de tratar de sentirnos cómodos porque estamos más o menos en lo cierto y más o menos tenemos razón. Me parece buenísimo. Sí, Jeff Bezos dice algo como que una startup, un emprendimiento, no es como batear un home run donde lo máximo que uno hace son 4 carreras, sino que tiene truncated outcomes, algo más o menos de ese estilo, porque cuando uno le pega y es por 1,000. Entonces, seguramente Warren Buffett fue bastante mejor que yo, pero sí, esa idea. Pero esa es la idea. Hernán, si la gente te quiere seguir, vos no sos muy de redes sociales o no. Pueden seguir a Kasek. Pueden seguir a Kasek. Ok, nosotros aquí escribimos entonces en la descripción para que la gente siga a Kasek. Hombre, agradecemos mucho tu tiempo. Ojalá podamos repetirlo en un año, 2 años, para que hagamos un análisis de la radiografía del ecosistema. Hombre, cómo ha avanzado Colombia, México, el resto de la región, qué startups nuevas, porque yo creo que es muy bueno tomarle la temperatura. Uno no le debería tomar tanto la temperatura como a lo que dicen los políticos, sino cómo está el ecosistema, cuáles son las startups nuevas que se están creando, porque esa es la verdadera radiografía de lo que está pasando pues, en un país. Y ahí es donde uno, digamos que puede recuperar la esperanza de una región versus los discursos de siempre pues, de la gente. Entonces me parece importante de pronto hacer esto con determinada frecuencia para que la gente me diga, uy, están pasando cosas interesantes y hablar de diferentes startups. Es un placer y obviamente seguramente cada vez que hagamos esto, si es que lo hacemos, voy a decir lo mismo, pero yo creo que se vienen un par de años muy, pero muy interesantes. Ustedes por parte de lo que ustedes mencionaban, ¿no? Este cambio que hubo en el mercado, más la combinación de inteligencia artificial, creo que se vienen momentos muy, muy interesantes donde van a emerger grandísimas oportunidades. Y no, un millón de gracias por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo. Como les dije al principio, creo que es parte fundamental de lo que necesita un ecosistema para crecer. Hernán, gracias a ti. No, Hernán, un placer. Muchas gracias. Gracias.